La F1 asombrada con el nivel de Checo en el GP de Brasil. Y es que durante el GP al sprint Checo logró remontar hasta la 3 posición, dejando realmente asombrado a muchos pilotos de la F1, como por ejemplo Charles Leclerc, quien llegó a decir lo siguiente: "Hoy Checo se mostró realmente rápido, era imposible alcanzarle, si mañana presenta esta velocidad Verstappen puede ver en peligro su victoria". Y es que Checo y Max tienen una rivalidad importante desde que Brasil 2022, y es que durante el emocionante Gran Premio de Brasil en 2022, la atmósfera en el circuito estaba cargada de tensión y anticipación. En ese momento crucial de la temporada, el piloto estrella de Red Bull, Max Verstappen, se encontraba en una posición aparentemente cómoda, manteniendo el control del campeonato mundial. Sin embargo, la situación en la pista estaba lejos de ser sencilla, con Verstappen ubicado en el quinto lugar, justo por delante de su compañero de equipo, el talentoso mexicano Sergio Checo Pérez. En un giro decisivo de los acontecimientos, el equipo Red Bull decidió intervenir estratégicamente, solicitando a Verstappen que cediera su posición a Pérez para maximizar las posibilidades del equipo en la carrera y, en última instancia, en la competencia por el campeonato. Sin embargo, la respuesta de Verstappen fue una negativa firme y decidida. Sus acciones en la pista reflejaron una determinación feroz por mantener su posición, incluso a expensas de la estrategia del equipo. La decisión de Verstappen de no ceder su lugar provocó una tormenta de críticas y comentarios en el paddock y entre los aficionados. La postura inflexible del piloto holandés generó descontento y desaprobación por parte de su compañero de equipo, quien expresó abiertamente su decepción y desacuerdo con la táctica de Verstappen después de la carrera. Las tensiones dentro del equipo Red Bull se intensificaron en consecuencia, dejando a los seguidores y expertos en la Fórmula 1 preguntándose sobre el impacto a largo plazo de esta disputa interna en la dinámica y el rendimiento del equipo en el resto de la temporada. En el mundo trepidante de la Fórmula 1, las tensiones entre compañeros de equipo pueden a menudo transformar una pista de carreras en un campo de batalla. El recuerdo aún fresco de un momento particularmente tenso entre los pilotos Max Verstappen y Checo Pérez ha dejado una marca indeleble en la temporada actual, dando lugar a una serie de especulaciones y conjeturas en torno a la relación entre los dos. Con la temporada en curso y recordando la situación del año anterior, los observadores de la Fórmula 1 han comenzado a tejer una red de rumores y suposiciones acerca de una posible colaboración entre Verstappen y Pérez. La especulación se ha vuelto particularmente intensa en los días previos a la próxima carrera en Brasil, con muchos fanáticos y expertos del deporte formulando teorías sobre posibles tácticas y estrategias que podrían surgir del tumultuoso trasfondo de la rivalidad en el equipo. En medio de esta efervescencia, Helmut Marko, figura destacada en el mundo de la Fórmula 1, ha intervenido con comentarios que han hecho eco en toda la comunidad de aficionados. En una reciente entrevista con Racing News 365, Marko ofreció una visión clara y contundente sobre la mentalidad de Verstappen en relación con la carrera venidera en Brasil. "Max hará lo suyo y definitivamente no le dará la victoria a Checo", afirmó enfáticamente. Estas palabras han reverberado en los círculos de la Fórmula 1, suscitando un intenso debate sobre la naturaleza de la competencia en un equipo y la compleja dinámica entre compañeros de equipo en situaciones de alto riesgo. Algunos han interpretado las declaraciones de Marko como un claro recordatorio de la feroz competitividad que impregna el mundo de las carreras, mientras que otros han especulado sobre posibles implicaciones más profundas en la relación entre Verstappen y Pérez. Con la carrera en Brasil en el horizonte, la atención de los aficionados y la prensa se ha vuelto aún más aguda, con la expectativa de un enfrentamiento épico entre los dos talentosos pilotos en el mismo equipo. La tensión palpable en el aire alimenta la emoción y el drama característicos de la Fórmula 1, donde cada giro y cada maniobra estratégica pueden cambiar el curso de una temporada entera. La carrera de Brasil en la temporada 2022 de Fórmula 1 fue un evento marcado por el desempeño destacado del equipo Mercedes, que logró una impresionante demostración de superioridad sobre su rival, Red Bull. Esta notoria ventaja de Mercedes se hizo evidente con la impresionante actuación de George Russell, quien reclamó la codiciada primera posición, seguido de cerca por su compañero de equipo, el legendario Lewis Hamilton, en una destacada segunda posición.
El dominio ejercido por Mercedes en esta carrera dejó a muchos espectadores y expertos atónitos, dada la tradicional rivalidad y equilibrio entre los equipos principales de la Fórmula 1 en temporadas anteriores. Sin embargo, a pesar de la aparente superioridad de Mercedes en este evento específico, las palabras tranquilizadoras de Helmut Marko, figura influyente en Red Bull, sugieren que la relación entre los pilotos del equipo, Max Verstappen y Sergio Pérez, sigue siendo sólida y sin tensiones notables. Según Marko, la confianza y la camaradería entre los dos pilotos se mantienen fuertes, incluso en medio de los desafíos y presiones de la competencia de alto nivel que caracteriza a la Fórmula 1. Aunque Max Verstappen logró asegurar una posición envidiable en la pole position, lo que refleja su indudable destreza en la pista y su habilidad para dominar las sesiones clasificatorias, su compañero de equipo, Checo Pérez, se encontrará un poco más atrás en la parrilla de salida, ocupando el noveno lugar. La brecha considerable entre las posiciones de los dos pilotos de Red Bull en esta carrera particular ha generado cierta expectativa en cuanto a la estrategia que podría desplegarse para permitir que ambos pilotos avancen y alcancen posiciones más destacadas durante el transcurso de la carrera. Este giro inesperado en la dinámica de la competencia entre Mercedes y Red Bull ha generado especulaciones entre los aficionados y expertos sobre el posible cambio en el equilibrio de poder en la Fórmula 1, y ha agregado un toque de emoción y anticipación al resto de la temporada en curso. El año pasado también hubo un choque entre los dos, aunque hay que admitir que nuestra puesta a punto estaba mal entonces. Pero Hamilton siempre es muy fuerte en Brasil y Mercedes ha demostrado que están en ascenso, argumentó. Además, también quiso restar peso a lo que pasó durante la temporada pasada, defendiendo que esos dos puntos no hubieran cambiado el resultado final de Checo en el campeonato. El año pasado se trataba del quinto y sexto puesto, lo que no habría supuesto ninguna diferencia. Max Verstappen lleva demostrando desde que entró a la Fórmula 1 que es un campeón nato, quiere ganar en todas las condiciones posibles a sus rivales, y eso incluye su compañero de equipo. Sin embargo, viendo las ayudas de Checo en el pasado, como la defensa de Abu Dhabi a Hamilton en el Mundial 2021, clave para ganar el Mundial, puede que tenga que ser recordado para que Max decida ayudar a su compañero a ganar el subcampeonato. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y dejar un me gusta, porque en F1 Extra nos dedicamos a brindarte la mejor información para la mejor audiencia, compartiendo análisis profundos, entrevistas exclusivas y cobertura completa de todo lo relacionado con el mundo de la Fórmula 1. Únete a nuestra comunidad y sé parte de la emoción de las carreras con nosotros. Además, en F1 Extra nos esforzamos por ofrecerte contenido actualizado y de calidad sobre los equipos, los pilotos, las estrategias y los eventos más relevantes de la Fórmula 1. Nuestro equipo de expertos apasionados por las carreras trabaja arduamente para mantenerte informado y entretenido, con un enfoque en la pasión y la emoción que rodea a este apasionante deporte. No importa si eres un seguidor casual o un fanático de corazón de la Fórmula 1, en F1 Extra encontrarás algo para ti. Nuestro objetivo es nutrir tu pasión por las carreras y proporcionarte una experiencia completa, desde las noticias de última hora hasta los análisis detallados de las carreras y los momentos más emocionantes. Además, estamos comprometidos con nuestra comunidad y valoramos tus comentarios y sugerencias. Queremos que te sientas parte de la familia de F1 Extra, donde podrás compartir tus opiniones, debatir con otros fans y disfrutar de la camaradería que surge alrededor de este deporte que tanto amamos. Así que no esperes más, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta increíble aventura automovilística. En F1 Extra, te prometemos una experiencia inigualable llena de pasión, conocimiento y emoción. Únete a nosotros y sé testigo de todo lo que la Fórmula 1 tiene para ofrecer. Nos vemos en el próximo video.